Yo quiero asistir a la universidad, pero no tengo dinero. Yo necesito una trabaja. Perfecto. Hola, ¿cómo estás? Estoy bien. Necesito hablar con señorita Julia. Un momento, por favor. Señorita Julia! Hola, ¿puedo ayudarle? Quiero trabajar para usted. Viene a mi casa mañana y puede ayudarme con inventario. Gracias. Hasta mañana. ¿Puedo ayudarle? Me llamo Alberto. Estoy aquí porque estoy ayudando señorita Julia con inventario. Sí, un momento. Viene. Hola, Alberto. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Así, así. ¿Puedes comenzar aquí? Tengo cosas muy interesantes. Bueno, gracias. Alberto empieza su trabajo este día y está tomando el inventario para señorita Julia. Un día, Alberto. Entró un cuarto diferente. El cuarto olía a jazmín y tenía cortinas blancas de encaje. Muy bonita. Encontró un cuadro muy interesante. Era una pintura de una niña junto a un árbol. La chica es muy bonita. Alberto pasó mucho tiempo con el cuadro y que se enamoró de la niña de la pintura. Alberto? Sí. ¿Qué estás haciendo, Alberto? ¿Quién es la chica en este cuadro? ¿Qué soy yo cuando tiene 18 años? Oh, sí. Estoy anonada. Yo le amo la chica. Alberto odiaba señorita Julia. Ella ahora era viejo, arrugado y tenía el pelo blanco. Ella no podía ser la mujer que amaba de la pintora. Alberto odia señorita Julia más y más cada día y cae más en el amor con la chica en la pintora. Comienza a trabajo menos. Hola, Alberto. Hola. Que haya terminado todo el trabajo que necesitaba hacer. No hay necesidad para que usted pueda volver mañana. Gracias, Alberto. Adiós. Yo pienso que un ladrón mató la señorita Julia. ¿Hay algo que parece que faltan? Yo no sé. Voy a tener el inventario de Alberto.
puede faltar, pero el inventario dice que había un retrato de una mujer, no una pareja.